Este es el Chiloé de una complicada geografía, de un clima severo y un clima maravilloso también. Es el Chiloé de los grandes constructores de embarcaciones, de los grandes constructores de iglesias, de los artesanos, de los santeros. También estamos en el Chiloé que a través del tiempo ha ido generando una estirpe de músicos campesinos. Y a ese mundo quisiéramos invitarlos, introducirlos. Bueno, mi nombre es Armando Badamón de Vera, soy un profesor investigador y a cargo hoy día del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alcagüe y también tengo el cargo de presidente de la Red de Cultura que tiene la provincia de Chiloé, que es un trabajo asociado que realizamos los trabajadores de la cultura. Y un eterno acompañante también de los viejos cantores que hemos tenido aquí en la comuna de Dalcahue, los músicos y cantores. Don Diego Díaz es el que le enseñó incluso a don Coche Molina, a don Jerónimo y don Canahue. Yo lo tengo como muy claro. ¿Y él es de los 40 por ahí? Antes. 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 Claro, y fue un músico excelente, de violín y de guitarra, y un cantor sonoro impresionante. Y de él aprendieron todo lo que nosotros vimos de los últimos que ya se nos murieron. Don Jerónimo Arría, don Canao, don Concepción Bamonde, don José Molina, doña Amalia Bamonde, los Barrientos que tocaban violín, los Cárdenas, excelentes violinistas que vivían en Dallico, la familia Arroyo. Claro, nos están quedando los viejos Gabriel Bamonde, Abel Bamonde, nos están quedando muy poco. ¿A qué te dedicas acá en San Juan? Bueno, yo aquí trabajo en agricultura, en veces ahí, construcciones de lancha también, que ayuda un poco ahí. Parece que la construcción de lancha también la estás amarrando, tomando bien, ¿no? Sí, así, para topar lanchas. Ya. En eso también me... ¿Y siempre hay pega acá en San Juan? Sí, siempre hay pega. Siempre están construyendo. Nos faltan pegas. Sí. ¿Y cómo fue esto de que tú te empezaste a involucrar con la música? ¿Aprendiste a tocar guitarra? Bueno, yo más o menos de 13, 14 años empecé a tocar guitarra, pues, de el mismo entendimiento de nadie me enseñó, digamos. ¿Y eso ya había salido de la escuela? Sí. Ya. Más o menos como 40 años más o menos ya, digamos, tocando guitarra. Ya, pero eso lo tocaba en la familia, con los amigos. No, andábamos en fiestas. ¿Y cómo era eso, las fiestas? Por ejemplo, en medanes de ovejas, minga de estronques, casamientos, si eso no tengo ni idea de contarlo cuánto he corrido. ¿Y eso se da en alguna fecha del año en especial? O... Sí, aquí, o sea... ¿Cuándo había más fiesta? Bueno, casi era en el verano, porque ahí en el verano se hacía la minga. ¿Ya? Y yo andaba aquí con Hermógeno, yo aquí mi compadre ahora, ¿ya? Los dos lo corríamos. ¿Con Moe? Sí. ¿Ya? Y al Lipe, que está algo también. ¿Ya? ¿Y Hermógenes te acompañaba con la acordeón? Sí, con la acordeón. Andábamos, teníamos un toco, güey. Calen. Había Puchabrán, todo eso para ahí. Bueno, y Canahue también estaba ya hace tiempo. Ah, sí, pues. Claro. Sí. ¿Y por arriba ya hacia allí con Puchabrán? Ah, sí, por allá en veces ya andaba don Jerónimo, ya. Don José Molina. Ellos lo corrían para ahí ellos. Y aparte de don Jerónimo, don José Molina y Canahue, ¿hay otra persona que recuerdes de ese de esa importancia? O sea, no había más. Se fueron los últimos, tal vez, los, sí, de los viejos tercios, ¿no? O sea, digamos, de más edad, porque ando yo, ¿no? Claro, pero tú no eres tan viejo.
estuviste cortando estos palos estos días. Sí. ¿Qué madera es esa? Este es un palo de canela. Ya. Canela y este, cepa. ¿Y este, estos montes son de ustedes? Yo te estoy llamando, ¿eh? Sí. Ya. ¿Y qué vas a hacer con esa madera? Estoy cortando para hacer la construcción de una casa. ¿Una casa tuya? Va a ser en Castro. Ah, una casa en Castro. Ah, están preparando madera acá. Sí. O sea que tú partes de este trabajo cortando el árbol, arrastrándolo, aserrándolo y lo entregas como madera dimensionada. Posiblemente va a tener que construir la casa igual. Ah, también. O sea, parte de tu actividad es... Sí. Una parte. Pues la gente no sabe a qué te dedicas tú. No yo solamente a tocar la guitarra, ¿no? Me dedico a lo que sale, ¿no? Sí. Galería, construcción de casa, aserriadura. Oye, ¿y este trabajo es medio pesado, sí? Bastante, diría yo, que no está acostumbrado. Oye, ¿cuántos palos estos tendrán que sacar para hacer sacar? Más o menos como 50 trozos voy a tener que hacer para la construcción que se quiere hacer. Ya. ¿Y cómo aprendiste toda esta actividad? Bueno, viene de descendencia, de mi abuelo, mi papá. Igual que la música. Siguiendo los otros. Igual que la música. Exactamente. ¿Y cuándo empezaron a tocar ustedes? Ya más o menos, en realidad, unos 10, 11 años cuando empecé a tomar un poco de interés. La música. Ahora, ¿cómo conjugas tú el tema de trabajar esto, de repente dedicarte a la música? ¿Eso ha ido naciendo por un interés especial o porque está así nomás orientado en la vida? Viene así, yo creo. Es algo que tira. ¡Lucero! Entonces, ¿cómo es que se conocieron ustedes? Porque mi mamá una vez me llevó a pasear, vendía tejido en la calle y mi mamá hacía telares, zapatillas y así que fuimos para la calle, se iba a vender, fuimos el día antes, el día sábado, así que pasamos a quedar a la casa del abuelito de Checho, de San Jerónimo. Y nos conocimos, ¿no? ¿Cuándo empezaste a tocar? Con el conjunto de Don Jerónimo. A ver, después que nos casamos, después del 90. Pero yo ya sabía tocar guitarra y así, sabía un poco. Conocí al tío Juan, el tío de Checho, y él le encargué que me haga una guitarra. Y con esa aprendí a tocar. Esa guitarra la hizo el tío Juan. Está un poquito rota. Pero ya está deteriorada, ya pues ya está abandonada. Está arqueada, aparte de que está rota. Pero con esta aprendí a tocar. ¿Y después qué pasó cuando el abuelo murió? Pensamos que ya se había desintegrado el conjunto porque nadie más tocaba con él. Y aparte que las cuecas tampoco no lo sabíamos realmente cómo eran las cuecas. Que él de repente cantaba cueca y en el momento iba pensando, iba integrando la letra por letra y que rimen en el momento. Se le iba ocurriendo y iba cantando. De repente uno alcanzaba a escuchar y iba grabándose lo que él decía y ahí se alcanzaba a copiar en un papel. Así rescataron alguna. Thank you.
cuando uno llegaba a la casa, digamos, uno se sentía como para no salir. Generalmente uno llegaba una hora y estaba 4 o 5 horas. Aparecía la silla endulzada de Juanito, finado Juanito, Barría, que falleció también, acordeonista, el hijo de don Jerónimo, constructor de violín y de rabeles. Veámoslo aquí, veamos los trabajos de Juan. Sí. O sea que esto fue lo que dejó, lo tenía en un taller, ¿cómo era? Sí, lo tenía abajo en el galpón. Donde, ahí viene un arco también. Donde él esto trabajaba. O sea, eso lo tiene listo ya, ¿no? Sí, este violín y este rabel ya los tenía listos. Pues fueron sus últimos trabajos que hizo. Ahí cuéntanos del violín, ahí, ¿qué madera tiene? Sí, el violín, esto es canelo, la tapa de atrás y la de adelante. Ya. Los aros son de avellano. Ya. Esto es de etra. ¿El radal? Sí, el radal. Claro. Estos son de urmo. Urmo, ya. Sí. Y después donde cimbraba estos aros, tenía una tablita donde él lo tenía todo listito. ¿Y con qué lo cimbraba? Hizo algo, una especie como una prensa así. Ah. Y allí lo iba poniendo. Ya. Hasta que ya estaban bien arregladitos, lo sacaba. Ya. Y lo iba pegando. ¿Y con vapor lo hacía, no? Sí. Sí, con vapor, sí, de agua. Agua caliente. Agua caliente. Ya. Vindolia, tú fuiste del primer trío de Don Jerónimo, el año 80, si no me equivoco, ¿no? A ver, ¿cómo fue eso? Porque Don Jerónimo fue el año 80 invitado a participar en un encuentro de músicos en Castro. Ya, bueno, cuando fuimos a Castro, esa vez ya a mí me daba susto. Armaron conjunto ese tiempo. Claro. Claro, porque antes no había, no era. No, eran ellos los dos nomás. Pues. Con Juan. El abuelo y el tío. No, era el que tenía más, era Juan el que tenía más paciencia, fue el papá. Ah, Juan era con esa. ¿Y cómo hacían ustedes para aprender? O sea, ¿les ensayaban una cueca, una canción? Sí, primero nos empezaron a que aprenda el ritmo de cueca, que era lo principal para que lo acompañara. O sea, don Jerónimo, claro, para que lo totalmente cualquiera. Claro, para que lo acompañara él, tenía que hacer ritmo de cueca que aprendiera. ¿Por qué empezaste a cantar tú? Yo cantaba en el colegio, pero con el abuelo después de que salí del colegio, cuando tenía 14 años. Cuando ustedes cantan, ¿tú sientes que lo hacen igual como lo hacía el abuelo? Igual no, porque sería difícil imitarlo a él. Pero sí llevando más o menos la temática que él tenía, poniendo cada quien su estilo, claro. ¿Tocaba guitarra, acordeón? El acordeón muy poco. Muy poco. Violín tocaba también, pero la guitarra era lo que más tocaba. Hacía distintas voces y una entonación muy linda. Él era sus cuecas, de que cuando había hacía alguna fiesta, lo que más se bailaba en el campo eran cuecas, pues. Cuecas, periconas, chocolate. ¿Lo bailo o no lo bailo, Nadia? Sí. Bailo, no lo mantenga el ritmo. Claro. Ah, sí, porque... ¡Ni un problema!
Tiene que terminar. Recuerdo que vinimos en una ocasión a ver a Jerónimo para un oso de diciembre y lo conocimos él haciendo de músico, no para presentarse para un conjunto folclórico, sino en vigencia total en la festividad después de la procesión. Haciendo bailar a la gente. Claro, como era su costumbre, con su típico sombrero, con su cigarro en la boca, porque él cantaba muchas veces mientras llevaba el cigarro, estaba con el cigarro constantemente en la boca. ¿Y qué tocaba él? Mucha cueca. Muchos músicos, claro, los músicos ellos no, por lo general no son los que bailan, son los músicos que hacen bailar al resto. Entonces ahí tenemos nosotros a Jerónimo Barría, a José Molina, y tenemos a Canagua, a José Concepción Bamonte. Entonces, el más famoso de todos en ese tiempo, sí, por el contacto que había tenido con Héctor Pavés, era José Concepción Bamonte, porque Héctor Pavés había estado en su casa, había estado observando cómo bailaban las periconas y de ahí aprendió también, a lo mejor sin ser sistemático, Héctor Pavés, de que venía a eso precisamente, y tuvo que trabajar con Canagua. Yo no soy profesional a estas cosas. Yo nada más que soy como aficionado, no más nada más. Yo soy un simple campesino que a veces pesco la guitarra, que no lo pesco nada, porque usted sabe que un campesino en la tarde entra rendido, se tiende atrás de su estuja y duerme. A las 8, 15 días pesca la guitarrita y vamos andando, si acaso está descansado. ¿Sí? Yo, como digo, yo no soy nada más aficionado, nada aficionado nomás. Y yo no tuve escuela de músico, profesor de música, nada de eso, ni una cosa. Así como aquí todos lo dirán que fue así. Yo soy un simple trabajador como cualquiera. Y cuando puedo, que pesco la guitarrita y cuando no nada, pues me siento cansado. Un puro agricultor. Todo lo contrario, aquí los chicos de la escuela, aquí está Armando, que lo verá, yo estuve un año enseñándole a los chicos a bailar, un año más sería, ¿no es? Y salieron más o menos. Entonces, ahí sí que yo puedo decir que yo casi fui un profesor para ellos, el que aprendió, fui un profesor. Pero yo profesor no tuve nada de músico. Y ahí está don Armando, que lo verá. Entonces yo recuerdo que ahí tenemos presente a don Virginio Cárdenas, definado a Lino Cárdenas. Entonces, cuando ellos salían con su familia a las fiestas, andaban con un violincito nomás, y un biombito de esto nomás, nada de acordeón ni una cosa. Entonces, a medianoche, se armaba un chocolate y una pericona, y con eso amanecían. Se sacaban el paletó, era con pura camisa blanca y chaleco. Y con eso amanecían con el chocolate y la pericona. Nada de serio, ni una cosa que se parezca, era puro eso nomás. Y entonces, de por ahí, yo lo fui aprendiendo y se me quedó en la mente y ahora se me quedó nomás. Ya no se me sale más, tampoco hasta con la muerte, lo único. Me gusta la diversión, en verdad que me gusta la diversión, me gusta yo mucho. Porque, claro, porque hay muchas cosas, porque pucha, entonces yo, por ejemplo, en las peñas más o menos, pucha, yo, entonces yo pucha converso, hablo con muchos amigos, converso con muchos amigos conocidos, entonces yo por ahí ese lado, pucha, mi corazón sube para arriba, parece, porque, y ya no sé por qué, no sé. Pues yo me gusta mucho esta cosa, yo en realidad que me gusta. Me gusta porque no sé por qué, pero me gusta. Claro. ¿Y le gusta compartir esta gente? Me gusta compartir. Me gusta compartir con la gente. ¿Compartamos? Compartamos, no. Otra gotera, otra gotera, otra gotera.
más, señores. Los músicos en este sentido tienen un rol que es enorme, porque ellos, a través de su canto, también son parte de, en la construcción de la historia de las comunidades. Muchas de las letras de las canciones no son otra cosa, sino que contar un momento de la historia de una comunidad. Especialmente en las lanchas chilotas. No había lancha que no llevara su propio acordeón para el largo viaje, para el alercero, para los trabajadores de la cordillera. ¿Verdad? En cada embarcación, repito, el instrumento, el cantor, era necesario para hacer frente a la vida difícil que llevaba el isleño. Y por eso yo considero que el cantor tenía un rol distinto, yo diría, al músico tal vez de hoy día, al músico, al famoso músico del beneficio, ¿cierto? O que lo hace por un espectáculo, o que lo hace por un aspecto económico, sino que aquí tiene un rol netamente comunitario, está en el alma de la misma comunidad. No, pues yo digo que era bien. 74 años. ¿Y a usted quién le enseñó a tocar guitarra? De mi mente, hermano, porque le dicen, la había sentido desde los más, más antiguos que a mí. Ah, no, usted era chiquitito, usted claro, escuchando tocar guitarra. Sí. Mirando, tal vez. Claro, yo tenía 15 años más o menos cuando ya. Imagínese, 15 años él empezó mirando. Adelante, don José Daniel. ¿Y le va a dar un color de qué tipo? ¿Y quién teje? Yo. Ah, también usted teje. Oiga, ¿y ustedes cuando ellos salían a las fiestas, cómo quedaban los chicos, ustedes, las chicas? Sí, pues quedábamos, yo quedaba casera con las chicas. Ya, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Cuatro. ¿Y usted es la mayor? Sí. Ya. No, el mayor es Chindo. Ah, ya. Un hombre. Ya. Y de ahí soy yo. ¿Y ahí eso ocurría frecuente? ¿Cada cuánto tiempo salían las fiestas? Mi papá antes salía a las fiestas en la semana, tres veces a la semana. ¿En tiempo de qué? De medanes, ya, de papa, medanes de trigo que hacían. ¿Y eso en qué temporada se daba? Cuando lo quería hacer la gente. ¿No? Ya. ¿Y en mingas también o no? Mingas también, ya. De tronque. De todo. ¿Lo de tronque era con fiestas? Sí. Ya. Y entonces ellos lo venían a buscar, nunca decía que no. Claro. En la semana tres, hasta cuatro veces, en fiesta. Ya. Sí. ¿Y cómo fue esto de la música? ¿Usted se acordará que conversarían ellos de cómo empezó a tocar? ¿El? Antes, ¿sí? Antes era violín. Po. Sí, ah, él tocaba violín, ¿no? No, con otro compañero. ¿Ya? Uno a Carrúa. ¿Cómo se llamaría el hombre? No, Gabriel, ese murió ya. ¿Gabriel Mamonde? Sí, con ese toca Barrientos, Parejizo. Ah, es Barrientos. Sí. Violín tocaba, su guitarra eran antes los violines con la guitarra. Claro. Y después vino el acordeón. Claro. Oiga, ¿y por qué si él se llamaba José Daniel, por qué le decían coche, molina? Ah, porque antes se molía piedra, po, uh-huh, un molino de agua. Uh-huh. Y entonces le pusieron sobrenombre porque decía él que había ido a moler y ahí le pusieron un sobrenombre. Por eso le pusieron era molinero.
¿A dónde andas vos, carajo? No te apuras. Oye, cada vuelta. Décimo encuentro de cultura y cultura. Por aquí, pero aquí me dejo, Marcelo Canahue. ¿Desde qué edad cantas Canahue? ¿Desde qué edad cantas? De los 40 años. Hará los 40 años. ¿Cuántos años tienes actualmente? ¿Cuántos años tienes? 66 años. 86 y 71. Y 71 años. Lo más importante, cultores de la música y de la danza folclórica del archipiélago de Chiloé. Nuestra segunda sección Babón de Canahue. Don Conchín Bolívar, José Bamonte también, don Jerónimo Barría, de la chiquera con el Chiloé. ¿Qué te parece a ti venir hasta Puchaurana a grabar esto? ¿Qué desafío te representa? Esta es una grabación que se está haciendo prácticamente en vivo. Se está tocando todos los músicos juntos. No se está grabando, digamos, al decir eso digo que no está grabándose instrumentos después, o sea, por pista. No hay pista. Entonces. Se está grabando lo que sucede en vivo, lo que está pasando en la sala. Yo he escuchado grabaciones que se han hecho, sobre todo cuando son en lugares alejados, en que la calidad a veces deja un poco que desear. Entonces, ser capaz de mostrar la música registrada de la manera más fiel posible. Hay un esfuerzo tanto de los músicos como de las personas que estamos grabando de tratar de hacer que suene esto muy afiatado. Yo me he dado cuenta al tocar los músicos, están muy preocupados de cómo suena, de los niveles de ellos mismos. No que cada uno le esté echando para adelante nomás haciendo que su instrumento suene, sino que se está instintivamente o a través de la práctica que tienen, escuchando lo que está pasando al lado. Y así mismo se corrige uno a otro. Y dice, oye, en esta parte estás mal, en esta parte no, tú podrías hacer esto, hay propuestas. Y eso es algo que es bastante bueno cuando se toca en un conjunto. Sí, Si no paramos y volvemos a la misma. ¿Ya?
conjunto. En el conjunto lo que yo más hacía cuando el abuelo estaba vivo era que bailaba las danzas. Me gustó mucho aprender las danzas que el abuelo me enseñó. Él me enseñó el chocolate y la perico. Bueno, yo antes que me entere el conjunto de Don Jerónimo, igual yo andaba con Don Coché Molina. Anduve 2 años con Don Coché. Sí. Y ahí me enseñaron a bailar el chocolate. La piricona me lo estaban enseñando a bailar, pero no había caso que lo pueda entender esa piricona. Y fue hasta cuando llegué al conjunto de Jerónimo y ahí la tía Noya con la maruja me lo enseñaron a bailar. Y ahí lo aprendí. ¿Cómo recuerda el abuelo Jerónimo? Nada. Ay, el abuelo Jerónimo, hay tantas maneras de recordarlo. El abuelo Jerónimo nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó el canto, el baile, la educación, igual un poco. La música siempre, él decía, si quieren aprender, decía él, si quieren andar conmigo, decía él, tienen que aprender. Porque yo no lo guardaré, decía él, porque ustedes me andan haciendo bulto. Eso era lo que él decía. Y aprendan, decía el abuelo, aprendan. Y quiero decir él que no, lo que yo estoy haciendo ahora, nunca lo olviden, sí. Nunca. Pero se estaba olvidando, pero ahora parece que va a ir de para arriba atrás igual. ¿Cuántos años llevas haciendo este trabajo? Más o menos 2 años. 2 años estoy trabajando en esta manera. ¿Pero antes te desarrollabas carpintería en la casa? En el campo, de vez en cuando, en carpintería rústica. Ya. Trabajo como en construcción. ¿Y la mueblería cómo llegó? La mueblería fue cosa del destino nomás. Buscando trabajo no llegué tampoco, me buscó mi cuñado al trabajo. Ya. Y fue probando. O sea, como todos los chilotes buscando claro. muchas pegas claro. distintas. Y se dio la casualidad que iba a caer acá. Pero igual tienes alguna actividad en el campo. Sí, en el campo voy a cortar leña, a sembrar papas. Ya. Igual hacen falta. Claro. O sea, ustedes, en general, los que trabajan en la ciudad, ¿mantienen algo, alguna relación con el campo, los que sí, han sido de campo? Siempre se mantiene la actividad en el campo. Y aquí en la ciudad tú estás practicando música, ¿no? Bien poco, mentira. Ya. Ya. Siempre. Una que lo hemos dejado de lado ya. Ya. ¿Y con esto tú crees que se levante de nuevo, no? Yo creo que habrá que retomarlo. Queda otra. Si nos trasladamos un poco a la bondad de músico, podríamos decir que Don Jerónimo fue un trabajador, un hombre sencillo, que trabajó en distintas fases. Y que fue, mira, fue uno como, diríamos, como uno de los colonizadores del Chilcón, de la zona de Puchabrán. Él, gracias, ¿cierto?, al asadón, gracias a la murrera, abrió parte de los montes allí para que él pueda sembrar. Fue uno de los primeros que se instaló en el lugar. Allí conoció a Doña Jesús, bueno, porque él trabajó en la casa de Doña Jesús y se casaron posteriormente. Ahora, para mí, si yo tuviera que decir algo en Jerónimo, yo diría que del último tiempo, de la generación que se nos fue, y lo digo con mucha pena, tal vez fue uno de los más completos. Porque él, además de ser un cantor, era músico, era el que mantenía todavía en su conocimiento la mayor cantidad de danzas tradicionales de la isla, el repertorio más grande. Sin duda, lo digo así. Ese es el concepto que yo tengo de él, y como músico, como cultor y como sostenedor de esta cultura mestiza, creo que fue el más grande del último tiempo. ¿Desde cuánto tiempo trabaja en barco usted? Yo estoy 30 años. Tengo 30 años. Años a los 13. Pero anterior a eso yo me crié con mi papá que construía embarcaciones. Entonces, yo es como aprender a leer, ¿no? Empecé de chiquitito pintando lo que estoy haciendo ahora. Pintando, masillando, calafatear, todas esas cosas. Hacer pernos, la fragua, todo. ¿Y solo barco o también casa? No, casa igual. La casa no funciona. Las casas son mucho más fáciles.
una artesanía que uno tiene que ir cada tablón que va colocando, cada pieza que va colocando, tener presente qué función desempeña. Por ejemplo, estos son cintones de amarre, los que estoy pintando. Que esto no solamente me da la firmeza donde se van a apoyar ellos, sino que a la vez me da la resistencia del casco completo. Están amarrados, aunque sean empatados, pero van apernados y uno al otro forman un solo conjunto después. Hacer una embarcación de madera significa 20 años de servicio como mínimo. Y de ahí por arriba depende cómo se cuide y, como le digo, y mantenerla con pintura como se recomienda. Y ahora, si Dios quiere, le va a dar una vida de 25 o 30 años. O sea, esta embarcación puede llegar a 50 o 60 años, exacto. Bueno, Jerónimo Barría es un familiar muy cercano a la familia, junto con todos los integrantes de la familia Barría. Y Juan Barría es padrino mío. Y bueno, igual sufrí mucho cuando falleció mi padrino. Y pienso que también inmortalizó al violín Chirote, porque de hecho la grabación la hicimos con el violín que me fabricó mi padrino, que también lo fabricó él, el de Don Jerónimo. Así que el hecho de estar interpretando la misma música me llenó y me sirvió como experiencia para crecer más yo como músico. Y bueno, mi padre siempre me habló de Don Jerónimo, mi padre siempre me dijo que acá en la isla de Chiloé había muchos cultores, en el sentido de que algunos se especializaban en cuecas, otros en periconas, otros se especializaban, qué sé yo, en tocar la pura guitarra y cosas que hasta los días de hoy, gracias a Dios, todavía se da. Pero siempre me habló de uno que cumplía con todas esas condiciones, que era siempre el más completo. Y que, claro, Don Jerónimo Barría siempre me habló que el cultor más importante a su criterio, y creo yo también, que ha existido dentro de la isla de Chiloé, es Don Jerónimo Barría. El naranjo lo acomoda todo, ¿no? ¿O no? Qué contento se hallará mi hijo que está arriba. Lo que le están haciendo, no creo que uno lo escuche. Si Diosito le da permiso, tendrá que escucharlo, si no... Vamos a ver. Porque ahí están todos ellos. Están mis hijos, está mi viejo. Así que... Este es mi familiar, que andamos en los conjuntos. En música somos todos en la música. Menos ella. Que no anda. No, ella no, porque ella... La familia. Hemos ido a Castro, hemos ido a Ancud, hemos ido a Puerto Montt, no a, perdón, a Puerto Montt, a Osorno. Después fuimos a Chaitén, ahí sí ya fuimos. También hemos tenido la oportunidad de viajar a la capital, es una oportunidad, pero sí, no todo el grupo completo, solamente ella. Fuimos a Osorno. Y más de mala suerte no fuimos a actuar como es debido, porque no se presentó la casa donde íbamos a actuar. Ahora, si gusta, le podemos presentar un poco de música a todos. ¿Ya? Ya, Marcelo. Baila, Marcelo. Marcelo, baila, ¿de acuerdo? Con la nena. Thank you.
Yo a la edad de 18 años ya andaba con la guitarra, así que me gustaba andar con la gente que tocaba. Entonces por ahí salí siendo igual como los que cantaban antes, de esta forma. Y por ahí yo me salió gustando el tocar. Y de entonces están esas cosas en mi mente. ¿Y por qué la cuenta? Bueno, ya y eso parece que viene de dentro. La gracia de la cueca es sentirlo, sentirlo la cueca. Y cuando ya lo tiene, le sale alegría del cuerpo. De adentro sale una alegría. Por lo general cuando uno es joven para esto. Thank you.